Hola, bienvenidos, yo soy Musu y estaré reaccionando a Rodrigo Tello, todos los goles con el Sporting de Lisboa. Y están viendo Remix TV. Bueno, este video me lo sugirieron que reaccionara a los goles de Rodrigo Tello, tanto con club, ahora con este club portugués de Sporting. Y veremos qué tal nos sorprende con todos sus goles, que al parecer son 7, como dice en el título del video. Y comencemos. Vemos qué tal. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¿Dónde la pone? Impresionante. Vaya golazo. Vaya golazo este. Impresionante. Bueno, ese también estuvo muy bueno, pero el primero impecable. Ese creo que no tiene rival. Ese primer gol no tiene rival. Para mí el mejor de su carrera, a lo que he visto del video anterior, no se le compara a ese primer golazo de tiro libre nuevamente, como el que le aplicó a Argentina. Veremos. Qué toque ahí, muy bien ahí. Bueno, un buen gol ahí. Ahí se complica el portero, pero aprovecha él no tiene la culpa, buen gol. Nuevamente, el tiro libre. ¡Qué golazo! ¿Cómo agarra la comba el balón frente al Porto? Hasta el técnico sorprende, ¿no? Así, un gran zapatazo, un golazo. Un verdadero golazo ahí de Rodrigo Tello. ¿Cómo se ve que el balón agarra la curva, la comba, y se mete cruzada al poste? Impresionante, un golazo. Bueno, fueron 7 goles, pero 7 golazos de Rodrigo Tello con el Sporting de Lisboa. Me quedo con el primero sin duda alguna. Un zapatazo que lo pone al ángulo imposible para cualquier arquero, que se lanzó y solamente observó el gol como se le encostaba ahí en el ángulo. Vaya golazo, vaya recopilación de videos muy buenos de Rodrigo Tello con el Sporting de Lisboa, llenos de golazos absolutos. Todos son grandes goles, pero el primero sobresale de los demás. Un verdadero crack, buena pegada con el balón, esa derecha mágica, porque ahí vimos varios tiros libres, dónde las colocaba. Y buenos zapatazos de este jugador que nos sorprendió. Para mí me sorprendió bastante Rodrigo Tello, un chileno más que se une a este canal. Bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comenten un video que les gustaría que reaccionara. Gracias, hasta la próxima.